Good evening. Hello, how are you? Good evening. Good evening. Welcome. How are you? Ready to begin? Fine. Yes, fine. Very good. Okay, let's begin. Let's go with the attendance and then we move and we start practicing English. Let's see. Ariel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Not yet. Okay. Iris Liliana. Okay. Irma Stephanie. Jocelyn Selene. Okay. Josué Alejandro. Juan Ramón. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you very much. Carla Sofía. Present. Yes, you are here. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marita Yancy. Okay. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio. Okay. Saraí Guadalupe. Present, teacher. Thank you very much. Mirna Lisette, Marina Yancy. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you, Mirna Lisette. Very good. Juan Ramón. Josué Alejandro. He's connecting in this moment. Okay, Jocelyn Selene. Let's see. Irma Stephanie, not yet. Iris Liliana. Stephanie is here, right? Present. Stephanie, thank you. Okay, Iris Cristela. Okay, here we go. Very good. Josué Alejandro, thank you very much. Okay, very good. Let's begin. Sure. Yes? No sé si tomó mi asistencia. Sí, no sé Giovanni, si... claro que sí. Gracias. Sí. Muchas gracias a usted, claro que sí. Vamos a ver. Yesterday, we were practicing with the present continuous, and today we are going to continue with the present continuous. But first, we need to practice with a reading exercise. So I invite you to go to your manual, page 34. Here we have a reading, página 34 de su manual. Vamos a empezar con un ejercicio de lectura comprensiva. Read this article about activities to keep employees happy, para mantener a los empleados contentos, felices. Discuss if the sentences below are true or false and correct the false ones. Very good. Vamos entonces a leer este artículo y el ejercicio consiste en que después de que analicen cada lectura en su grupo, ustedes van a enfocarse en estas 5 preguntas. Van a decidir si estas oraciones son verdaderas o son falsas. Si es verdadera, ok, you just check. Pero si es falsa, usted va a corregir la información y va a escribir la oración verdadera. Antes de irnos a los grupos, vamos a verificar si estamos bien con el vocabulario y luego yo los dejo trabajar. Veamos acá. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Vamos a ver, ¿hay alguna palabrita acá que vamos a aclarar? ¿Me cuentan?
¿No? ¿Estamos bien? Alleviate. Acá, alleviate, uh-huh. Aliviar el estrés. Aliviar el estrés. Muy bien, sí, sí, sí. ¿Y dónde under es? Underestimate. Okay. Esto es, don't underestimate the impact. No le dé menor importancia al impacto, okay. Que la yoga podría tener en la actitud y en la apariencia. Okay, gracias. Okay. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, mejorar la función del cerebro, and lift the mood. The mood es el ánimo, levantar el ánimo, ¿ok? ¿Qué jefe no querría estos resultados? Outcomes are results. Ok, let's continue. Let's go to number two. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffee each time someone in your team has a birthday. Vamos con el vocabulario. Rely es confiar. No solamente tienen que confiar en las actividades tipo juego, ¿verdad? En su empresa, to boost, para levantar la moral. Simplemente reconozca, acknowledging, special occasions can have a big impact. It shows your team that you care, que usted se preocupa por ellos como personas, no solo como empleados. Not just as employees. Get everyone, haga que todo el mundo firme, to sign a card, firme una tarjeta. Have cake once, remember once, one time, once a month. Or simply buy them a round of coffees. Invítelos a un café cada vez que alguien en su equipo has a birthday. Is there any other word in number two? No, we're okay. Oh. Acknowledge. Acknowledge, reconozca, reconocer. Simply acknowledging special occasions. Simplemente reconózcales en ocasiones especiales. Reconozca que esto puede tener un gran impacto. Reconocer. Okay. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. Okay, vamos. Give your employees the opportunity to let off, to dejar ir algún mal humor o algún tipo de estrés, ¿verdad? Organizándole un día de paintball. Simplemente sacarlo de la oficina can work wonders, puede hacer maravillas para la moral de su personal, del staff. Aunque tenga cuidado, watch out though, porque usted como el jefe va a ser el primer objetivo. You will be the prime target, right? Okay. And number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, lighthearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way.
le pide a cada uno que traiga una foto de su niñez cuando eran niños y las pega. And then everyone, y luego cada uno anota adivinando de quién es cada foto, right? Okay, it's a bit of easy. Es un poquito fácil, simplemente un poco divertido que definitivamente va a ayudar a levantar el espíritu. While offering plenty of humor along the way. Is there any word in here that we need to clarify? No? We're okay? What does it mean, heard fun? Heard. Let me see here about light-hearted fun. Uh-huh. Aquí, light-hearted es como que le va a aliviar el corazón con un poco de humor. Okay. Yes? Okay. Light-hearted is a compound noun. Funciona como una sola. ¿Recuerda que vimos eso ahora? Okay. Are we okay so far? Yes. Very good. So we are going to the breakout rooms. I will place you in a mini group, and then you are going to read again these readings and then go with the five sentences. You know what to do now. We are on page 34. Página 34. Vámonos a trabajar a los grupos, okay? Veamos acá. Okay. Very good. Yes, very good. Good, nice. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Mirna Lisette recibió la invitación. Ay, ¿qué pasó? Ok. Mirna Lisette y Josué Alejandro, me confirman si recibieron la invitación, por favor. Le falló el Inter. Se la envío de nuevo. Ay, con gusto. Vámonos. Ahí está. Vamos a ver. Hello, teacher. Hello, ¿qué le pasó? Vamos a enviarle la invitación de nuevo, no se preocupe. Pero se puede a otro grupo. ¿Se puede a otro grupo? ¿Quiere a otro grupo? Sí, es que no me contestaron. Ay, ay, ay. Ok, ahorita yo le envío a otro grupo con gusto y ya voy a ver qué pasó ahí. Vamos a ver, aquí estamos ya. Me lo envío otra vez a mi porfa. Josué Alejandro. Me la envíe, no me cae la invitación. Con mucho gusto en este momento. Ok. Ok, vamos. Ahí está. Ok, Marina Yancy, bien. Y Mirna Lice. Vamos a ver acá. Ahí está. Marina Yancy, ¿qué pasa? ¿Tiene la invitación? ¿Me comenta, por favor? Ok. Mirna Lisette, ¿me comenta, por favor?
Se le envió de nuevo hoy. Acá estamos ya. Ok, vamos de nuevo, le envío la invitación de nuevo, ok. ¿Con quién estaba trabajando Marina Yancy? Yo estaba en el grupo 2 primero y ¿sí? Después me pasó a otro grupo, que no me acuerdo cuál era. ¿No se acuerda el nombre de algún compañero para poderlo? Estaba, Marina Concepción estaba en uno. Sí. Y en otro estaba Carla. Ah, no, Carla estaba en el mismo, espéreme. Sí, sí, sí. Saraí, creo. Ah, Saraí, ok. Entonces vámonos para el 5, ahorita. Ah, listo, estamos ahí. Ok, gracias. Ok.
decir que la foto de infancia pueden ofender a algunos empleados. ¿Es true o false? True, creo. Bueno, o sea, según esa dice que las fotos de los empleados pueden ofender, ¿verdad? Las fotos de los... La foto de infancia de ellos pueden ofender. Yo creo que, ajá, o sea, depende, pero sí. Porque ahí está pidiendo que traigan todas las fotos de todos y que los pongan enfrente. Ajá, que los pongan en una tabla. Que los pongan, ajá, en el board, una como el pizarrón, una cartelera, como una cartelera. Uh-huh. Y al final dice que es como humor, algo así. Pero, ajá, que va a ser una actividad que les va a levantar el humor. Ah, pues no. Entonces creería que podría ser false. Como, para mí, no sé, pensando lo que, así como... En lo personal, en el trabajo, no todos ven las cosas como humor. A veces uno se ofende, creería que puede ser como verdadero. Aunque dicen en el párrafo, while offering play of humor along the way. O sea, que lo vas a tomar con humor. Entonces sería falso si lo tomamos con humor, no te vas a ofender. ¿Qué es offend? ¿Qué significa offend? ¿Ofender? No. Often, de la frecuencia. ¿Offend? ¿Con frecuencia? Sí, a menudo, con cierta frecuencia. Ahí no les dice always. No les asegura que siempre van a tomarlo con humor. Pero a menudo lo van a tomar, es decir, la mayoría o varios de ellos lo van a tomar con humor, ¿verdad? Entonces les da como cierto margen a ustedes ahí. Entonces le ponemos true. No, ahí. Yo solo... creería que entonces sea false. ¿Perdón? Creería entonces que es falso, entonces, porque según lo que dice las fotos de la infancia pueden ofender a los empleados, y entonces sería como falso, porque en ese caso no los ofendería. Ajá. Más que todo sería como tomarlo como humor. Sí, pero ahí no, como tomarlo como humor, sí. Como para levantar el ánimo, algo así. Uh-huh. Creo. Sí, uh-huh. Sí. Son actividades. Entonces, ¿creería para que sea false? Bueno, decidan como grupo. Yo vivo y lee mi mensaje hoy. Ok. Diego le mandé mensaje. Ahí lo ve. Ah, ahorita. Ok. Continúen. Plenty humor. ¿Cómo vamos? Viendo las palabras con las que tenemos. Ah, muy bien. ¿Pero estamos bien? ¿Tenemos alguna consulta al momento o estamos bien? Estamos bien. Ok, good. Very good. Nice, very good. Recording in
Hello, ¿estamos practicando? No, sí, aquí estamos. ¿Sí? Ok. Sí. ¿En cuál van ahorita? Fíjese que lo estamos haciendo... ¿Individual? Ajá, individual, porque es que Karen está atendiendo una llamada ahorita. Ajá, cómo no. Y luego van a comparar. Ajá. Ok. Exacto. ¿Estamos bien con el vocabulario? ¿Tienen alguna consulta? Con mucho gusto yo les apoyo. Ok, yo aquí había una palabra. Parece que, ¿cómo se dice aquí? Imply a no welding. ¿En cuál de las? La 2, como que quiere, parece que dijo usted que decía que era reconocer. Ah, ok. Sí. Simply acknowledging, ahí, en la segunda línea. Simply acknowledging. Ajá. Así. Muy bien. Ah, simply okay. Acknowledging special occasions. Simple acknowledging special occasion. Yes, very good. Okay. Okay. Muy thank bien. You, thank you. Y luego tenemos Alejandro false. True or false? Okay. Okay. Muy bien. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Seguimos entonces. Okay. Sí, teacher. Ya terminamos. Oh my goodness, really, very good. Yes. ¿Y practicamos la lectura o cómo es la cosa? Cuéntenme. Sí, yes. La repetimos. De verdad. De cada uno. Vamos sí. A ver, Claudita, number one. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Attitude, that's fine. Attitude. Attitude. Yoga can help alleviate the stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Beautiful. Yes, very good. Thank you very much. Rodolfo, number two. Okay. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simple acknowledging special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time so someone in your team has a birthday. Beautiful. Very good. Nice. Abiel, number three. Give your employees an opportunity to that us some street be organized. By organizing and they of the playball. Of paintball. 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 Okay. Simply getting out of the office can work with the office staff moral. Watch out, though, is the boss. If you going to be a prime, get up. A prime target. Tiger. Okay, tiger, very tiger. Good. Thank you very much. Claudia Maria, number four, please. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits,
while offering plenty of humor along the way. Beautiful. I love this group. Definitely. Okay, thank you very much. Vamos a ver. Yo creo que sí, ya nos vamos para allá. Los demás estaban un poquito ahí con un par de oraciones atrás, pero creo que sí, ya nos vamos para el lado. Tenemos que avanzar okay. Además, ¿ok? Very okay. Good. Let's go. Very good. Okay, are we done? Yes? Yes, right? You're finished. Good, good. Very good. Let's see what we have here. Okay. Yeah, we are here. Okay. Let's see. Number one, yoga has an important effect on employees. True? Or false? It's true, teacher. That's true, right? Okay, very true. Good. Number two, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. True or false? False. 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 What is the correct? Who wants to answer? Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lead mood. Beautiful. Yes, very good. Number three. Stephanie? ¿Tenía alguna consulta, Stephanie? No, lo siento. Okay, okay. No, está bien. Okay, muy bien, muy bien. Number three. Based on the reading, spatial locations are not important. True or false? False. Okay, Celia, could you please correct number three? Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. Very good. Okay. Number four, workers can play paintball inside the office. True or false? False. Can you imagine that? Okay. It's impossible. Yeah, it's impossible. Can you imagine that? Okay, very good. Concepcion Marina, can you please correct number four? Employees getting out of the office. There you go. Very good. Okay, number five, childhood photos can offend employees. True or false? False. Okay. 50. I'm sorry? 50-50. 50-50. Okay, explain your point. Depends the photo. It depends on the photo. Okay, good. Okay, who wants to correct number five? Marcela Maria, could you please correct number five? The childhood photo help life spirit. Nice, very good, very good. Okay, nice. Okay, ahora vamos al siguiente tema. Ayer dijimos que seguimos con el present continuous, but tonight we're going to practice with the WH questions by using the present continuous. So I have here a presentation for you and we are going to remember here. Okay, can you see? Yes? Yes. Okay. Yes. WH questions. What are WH questions? WH, we have two groups of questions. This is for you to remember. A group of questions that you answer yes or no. For example, Rodolfo, do you like soda? Yes, teacher, I like soda. I answer? I dance. But I can't. Okay. Do you like soda? Yes, I do. Remember the short answer? Okay, very good. So you do. Yes, you do like soda. Very good. Okay, thank you. Diego Nicolás, do you like water?
Yes, I like water. Yes, I like water, or yes, I do. Very good. So you see, this is the group of the yes, no questions. But if you ask Concepcion Marina, what is your surname or what is your last name? My last name is Marina. Your last name? Apellido. Yes. Alvarado. Okay, very good. You see, con este grupo de preguntas, la respuesta no es sí o no. Ella no me dijo yes. Ella me dio la información. So these are information questions. To get this information, then you use the WH questions, right? Let's see. And it depends because every single WH word asks for a specific kind of information. For example, we have here some options of answers. She's sleeping, a cake, it's on the rug, one, the boy, in the bathroom, six, the father, in the bedroom. Where is the boy? Select the correct answer, please. Where is the boy? ¿Cuál respuesta podría ser? In the bathroom. In the bathroom. Okay, in the bathroom, very good. Where is asking for a place, right? Who is cooking? The boy. Okay, the boy, very good. Who is asking for a person? What is the girl doing? She's sleeping. Very good. Yeah, she's sleeping, very good. Where is the cat? It's on the rug. It's on the rug. Very good. How many cups are there? One. Six. Six. Okay, good. What is the dad cooking? A cake. A cake. Very good. You see? Where is the girl? In the bedroom? The bedroom. In the bedroom. Yes, the bathroom. Very good. Who is in the bathroom? The father. The father? Okay, no, the father. No. Or the boy? Girl sería. The girl here? The boy. Okay, the boy. Okay, good. How many pets are there? One. Very good. Okay, one. So you notice? All of the questions begin with a WH word, and they are called WH because they have a WH in here. WH, and how, you have a WH in how. Por eso son WH, right? And if you notice, all the answers give you an information. They are not saying yes. No. This is the group of information questions, right? Okay, let's continue. Here we have WH questions. Then we have who, you use who when you are asking for people. You use what when you are asking for a thing or for an action, right? You use when you are asking for a time or for a date. Here. You use where when you are asking for a place. You use why when you are asking for a reason, and you begin by using because. Why in the question, because in the answer. And you go with how, and you are asking for the way something is done, right? Okay. So here we have the six, let's say, main WH words that you use in order to create WH questions. Are we okay so far? Yes? Yes. Okay. Can we continue? Yeah? Yes. Okay, good. Let's see. Let's see the first
the first sentence, the one that we have here, up here. Kim is the name. Kim is reading present continuous. Kim is reading a book in her bedroom now because she has a test. This is a complete sentence. So what I need you to notice is that in here, we are going to create a specific questions, you see, by using who, what, where, when, why, with the same information. So we begin with the WH word, always. Then we go with the verb to be, and it's is, because you don't know the answer. And then the subject, unless you are asking who. If you are asking who, you don't use a subject because that is the answer. And then we go with the ing verb that, remember, it doesn't change. And then the complement. Then we go with number one. The answer will be Kim. So we are going to use who. Who is reading a book? The answer, Kim. Then Kim is reading a book. The WH word would be what. What is Kim reading now? The answer, a book. In her bedroom, that is a place. Where? Where is Kim reading a book? In her bedroom. Then, now, that is a time. That means when. When is Kim reading a book? The answer, now. And then, because she has a test, that's a reason. When you need to ask for a reason, then you go with why. Why is Kim reading a book? Because she has a test. So you see, the structure is the same. The order of the components is the same. You always end with a question mark. You always begin with a WH word. You always follow the verb to be, then the subject, then the verb in the ing, and then the complement. And you select the WH word depending on the kind of information that you need to get. Are we okay so far? Are we okay here? Yes? So this is the structure we are going to follow. Okay, do you need more time? Are you copying? ¿Necesitan más tiempo con la lámina? ¿Podemos avanzar? Yes. Yes? Yes. Okay, let's see. Let's continue then. Okay. Then, after these examples, we have here, this is a summary. You see, WH word, verb to be, subject, ing form. This is a short, let's say, structure. What am I doing? The same order. Where is he going? Who are you meeting? These are short examples. Carla Sofia, can you please give me a question? Another example? Use your imagination. Tenemos verbo de ayer. Where are you going, right? Uh-huh. Where are you going? Very good. Claudia Maria, give me another example, please. Where do you live? Is a simple present. Where? Where to be? Where is your house? No tenemos un ing. Where are you living?
Okay, where are you living? Okay, good. Very good. Celia, thank you very much. Give me one. What are you working? Where are you working? Mm-hmm. Or when are you working? When are you working? Okay, when are you working? Very good. Rodolfo, give me one. What do you do in the morning? What do, el auxiliar do es para el presente simple. Aquí estamos con el verbo to be y un ing. Ok. La misma idea, pero cambia la estructura. What are you doing? There you go. What are you doing? That's it. No. Uh-huh. What are you doing? Now? Very good. Concepción Marina, your question? Who are you teaching? Very good. Yes, very good. Adiel, your question, please. What are you playing? Very good. Juan, hello. Give me one question, please. Hello. Who are you doing homework? Okay, who are you doing homework with? ¿Con quién estás haciendo? Yes, with. ¿Con quién estás haciendo la tarea? Okay, very good. Marcela María, your question, please. Your microphone. Thank you. Who is? My partner. ¿Y el ING? Where is the next holiday? No, tampoco. Okay. Where is Marina going, for example? Where is Marina going? Okay, very good. Karen, could you please help me? Who are you running with? Very good. ¿Con quién anda corriendo? Sí, yes, very good. Stephanie, your question. El micrófono. Sorry. What are you preparing? Very good. Very good. Okay, vamos a ver acá. Diego, your question. Where are they jumping? Where are they jumping? Very good. Giovanni? Me escucha. Yes. What are you singing today? Oh my goodness, what are you singing today? Yes, very good. Sarai Guadalupe? Sarai, are you there? Okay, Norma? Where is she cooking? Yes, very good, very good. Mirna Lisette, could you please? What are you writing book? Okay, who is writing a book, right? Mm-hmm. ¿Sí? Yes. Okay, good. Josué Alejandro, ¿nos puede dar una? Okay. Iris Liliana. Me voy conectando. ¿Cuál es el ejercicio? Perdón. Ok, sí. Estamos creando oraciones aquí con el presente continuo, pero oraciones aquí, WH word. What am I doing? Where is he going? ¿Quiere intentarlo en este momento o prefiere esperar un poquito más porque sí. Estamos todavía? Sí, por favor. Ok, con mucho gusto. Muy bien, vamos entonces. Let's continue. Marina Jansi. Who are you calling?
Yeah, who are you calling? Very good. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, avanzamos. Ya casi nos toca la asistencia, pero vamos a avanzar un poquito acá. WH questions. Volvemos con la misma explicación. Mire el orden. WH word, verb to be, subject, the verb in the ing form, and the complement, if you have a complement, and then we have the question mark. Veamos acá, mire, de esta oración vamos a obtener la pregunta. I am having fish and chips for lunch today. Lo subrayado se convertirá en nuestra respuesta. Then we have, what am I having for lunch today? Selecciono what porque es la que me va a permitir responder fish and chips. Y ya no coloco fish and chips en la pregunta porque esta es nuestra respuesta. Vemos acá, mire. You are traveling to Italy this summer. This is a place, so we are using where. Where are you traveling this summer? Okay. Next, they are going to the party at 7 o'clock. At 7 o'clock is the answer. So it's a time. So we are going to use when. When are they going to the party? Next, he is crying because he broke his toy. This is a reason. Why is he crying? They are traveling by train this weekend. By train is a means of transportation. Then you say, how? How are they traveling this weekend? And then Sima will be our answer. Is eating ice cream right now? Who is eating ice cream right now? Estas últimas tres láminas son básicamente lo mismo, solamente es para seguir explicando la estructura y el uso de las WH words, ¿verdad? Para que nos quede un poquito más claro. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Mande. ¿Qué es Sima? It's a name. Es un nombre. Ah, un nombre. Ah, ok. Gracias. Okay. Vamos entonces a hacer algo. Miren, yo necesito pasar la asistencia y luego vamos a regresar acá porque tenemos un par de ejercicios que vamos a desarrollar antes de regresar al manual, que es donde tenemos la misma estructura. Entonces, nos vamos acá y voy a pasar asistencia rapidísimo aquí. Miren, ¿para qué? Ok. There we go. Ok. Ariel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you very much. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Okay, not yet. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. No, not yet. Okay. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present. Thank you very much. Okay, Jocelyn Selene. I'm just double checking. No. And Iris Cristela. No, not yet. Okay, very good. Let's go back to our exercise, right? Let's go back. Okay, here we go. There we go. Ok, vamos a ver.
Aquí estamos. Vamos entonces, acá está, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá necesito que me le tomen una captura, por favor. Tenemos 14 oraciones, bueno, preguntas en desorden. What I need you to do is to create the questions. ¿Recuerdan que ayer estábamos haciendo con el dictado, creo que fue? Que estábamos haciendo, yo se los daba en infinitivo, o fue hace dos días, me parece. Les daba en infinitivo, pero recuerdan que cuando ustedes cambian el verbo a ing, la preposición to desaparece. Vamos a hacer la número uno juntos. What the children to do. Entonces, si seguimos la estructura que veníamos viendo, tenemos what, ¿me ayuda? ¿Me sigue? To do. Necesitamos el verbo to be, ¿recuerdan? ¿Cuál es el verbo to be para the children? What is. No, children are, es plural. What are the children? Y ahora cambiamos el to do en ing. What are the children doing? Entonces, como ya le dimos orden, vamos a iniciar con mayúscula y siempre vamos a tener el cuidado de cerrar con un question mark. What are the children doing? Question mark. Are we okay? Yes. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Si hay alguna consulta, con mucho gusto, díganme y aquí estamos para aclarar. ¿No? Ok. ¿Tenemos ya la imagen todos? Yo. Abiel nos va a ayudar de nuevo con la imagen, porfa, en el grupo. Bien. Thank you. Ya está en el grupo. ¿Ya está? Ay, thank you very much. Ok, vámonos entonces a practicar. Les doy unos minutitos en los breakout rooms para que las organicen y luego venimos juntos a verificar, ¿ok? Let's go. Vamos acá. Yes. I sent you the invitations. Please click on join. ¿Le llegó, Juan? Ok.
¿En cuál van, jóvenes? En la nueva. Ok, ya casi, ¿verdad? What is... Hola. Ajá, Juana. Una consulta. ¿Con el who siempre se le aumenta, se le agrega el with? No. ¿Who es quién? Por ejemplo, ajá, por ejemplo, ah, las tres. Usted dice el with al final. Ajá, al final. Ajá. A ver, dígame cómo sería la que usted tiene ahí. Es que depende lo que, si usted quiere decir con quién, entonces sí se lo agrega. Por ejemplo, who is Nick talking with? Yes, pero como aquí tiene talk to, ¿verdad? Ajá. To talk to. Sí, los verbos hablar pueden ser speak y speak va con with. Talk y talk va con to. Talk to, speak with. Entonces, si usted tiene talk, no va a poner with, pero sí va a poner to. Ah, talking to. O sea, sería, who is Nick talking to? Talking to, very good, very good. Yes. Y en la 6, por ejemplo, what are they talking? Le ponemos el about. Sí, porque usted está preguntando de qué están hablando ellos. What are they talking about? Mm-hmm. Yes. ¿Y talking about it? ¿Qué significa? Talking about ¿sobre it. ¿Sobre quién? Es, uh-huh. About it, ya, ya usted está diciendo, están hablando de esto. Previamente han mencionado algún tema, ¿verdad? Entonces, they are talking about it. Ellos están hablando de eso. Y en este caso le agregamos el IT al final, o solo no, about. No, solo about. No, el IT sería la respuesta. Ah. Y en la 8, who is he writing with? Oh, ahí sí. Veamos. Ahí sería tú también. Sería en la 8. Ajá. Write to. Writing. Who is he writing to? Who is he writing to? Así es. ¿Estamos bien con lo demás? En la, ah, bueno, en la 11 igual sería waiting to. Waiting for. For. Waiting for. Muy bien. Así es. Y en la última igual, ¿verdad? Playing with. With. Uh-huh. Playing with. Uh-huh. Okay. Crazy. Yo no fui, yo no se la pasé, teacher, no van a creer. Ay, no. Perdón. Por internet no se puede. No se puede. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Tenemos una duda. Con gusto, díganme. Quiero ver. Bueno, en la número 3, ¿sí? que pregunta who, le hemos colocado así, who is talking, que va después del verbo to be. Ajá, sería who is talking tonight. No. To Nick. Uh-uh. Que no. En la estructura, ¿qué va después? ¿Qué sigue el verbo to be? El verbo. No. Quiero ver, pero entonces nos hemos equivocado. El sujeto. El sujeto. Entonces tendría que ser who is Nick. Muy bien. Talking to. ¿Qué pasó? Who is Nick talking to? ¿Con quién está hablando Nick? Ah, ok. Ok. Talking to. Sería he. Vamos a ver, veamos por ejemplo en la número 10. ¿Se acuerdan que hemos dicho que listen siempre va con to? Entonces sería, what? What is she? What is she? Listening to. Yes. What is she listening to? Muy bien. Listening to. Veamos la número 6. La número 6. What are they? What are they? ¿Qué más?
Talking about. ¿De qué están hablando ellos? Y en la número 11, who are waiting for? Who are we waiting for? Very good. Who are we waiting for? Very good. Muy bien. ¿Estamos bien ahí? Ok. Yes. Y el pronombre nos había hecho falta. Ajá, muy bien. Hay que seguir la estructura. Uh-huh. Muy bien. Sigamos entonces. Ya otro ratito me lo llevo para hoy. Mande. Siempre esa estructura. Por ejemplo, en la última que dice who are we, en el are no ya está como sobreentendido que es nosotros o body. No, tiene que decirlo, tiene que decir el verbo y tiene que decir el sujeto. Digamos que la dificultad es escoger la forma del verbo. Y recuerde que el ing ese no, nunca cambia, no importa el sujeto, siempre va ing igual. Pero sí va en ese orden la estructura. Ok. Uh-huh. Entonces, como yo entré a clase a la tarde a la clase, ¿verdad? Entonces sí. Vi un ejemplo en el que la estructura. ¿Hoy qué dice que hay que seguir la estructura? Que decía, por ejemplo, what am I? Entonces, normalmente es I am, ¿verdad? Ajá. Entonces, por la estructura es que cambia el am antes que el I. O... Lo que sucede es que estamos ahorita con las preguntas, a ver, veamos si sí puede ver la imagen, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vamos a ver, Juan. Estamos acá, mire. Vamos, teníamos, espérame. Acá estamos, mire. Estamos viendo que este tipo de preguntas todas empiezan con una WH word y todas tienen una como respuesta información. Ninguna dice yes or no. Todas dan una información. Luego, dependiendo del tipo de información, usted selecciona who para personas, what para cosas o acciones, when cuando se refiere a tiempo o a día, where para un lugar, why para una razón y usted responde con because, how para una manera. Y aquí teníamos este ejemplo. No sé si logró ver este. Sí, sí. Ok. Entonces, dependiendo de lo que usted necesite averiguar, así inicia, usted selecciona. ¿Verdad? Pero ahí en ese ejemplo, ¿sí? Omitíamos el nombre. ¿No? Y en el primero. En el primero. Porque sí. Usted pregunta who. Ajá. ¿Qué es quién? Pero en el listado nuevo que tenemos, cuando decimos who, uh-huh. Estamos diciendo. Ah, muy bien. Ya le comprendo su pregunta. Sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Como usted, vale, si usted se fija acá, en este who. Solamente está diciendo usted, who is reading a book? Pero no termina con with, porque ya el with le da el tema de con quién. Okay. ¿Sí? Ya usted pregunta de otra persona. Aquí usted está preguntando solamente quién está leyendo un libro. Cualquiera. Ajá, ¿quién está leyendo un libro? En cambio acá, ya usted está con... veamos dónde era. Designando a una persona que combinaba. Ella, él, la ella. Número, recuérdenme por favor. Tres. Sí. Vale. Ok. Who is Nick talking to? ¿Con quién está hablando Nick? Cuando tenemos una preposición al final, es refiriéndonos a con quién o para de una quién. Persona. Por ejemplo, acá mire, listen to. ¿Qué está escuchando ella, verdad? Who are we waiting for? ¿A quiénes estamos esperando nosotros? Ah, de acuerdo. Sí, sí ve el... Ya entendí la diferencia. Sí, yo había comprendido como cuando decíamos por la anterior. Omitíamos la persona. Sí, sí. Pero depende de la preposición al final. Depende de la preposición al final, sí. Esa es la clave, ¿verdad? Ajá, esa es la clave. Fijar. Exactamente, Juan, estamos bien con esto. Gracias. ¿Sí? Yes, Norma, you. Estamos bien con esto. Yes, ok, very good. Y Josué Alejandro, está trabajando, yo sé, pero estamos acá, ¿verdad? Ok, muy bien. Seguimos entonces, muy bien. Okay. Ya casi me lo llevo, voy a dejar de compartir acá. Okay.
Okay, gracias. Vaya, entonces solo nos quedaba la 14, que debe de ser who is my son. Are we okay? Yes, we finish. Oh my goodness. I insist, I love this group. Muy bien, ya casi nos vamos, oye, solo que en los otros grupos estamos ahí todavía solventando un par de preguntitas. Oye, ya casi nos llevo. Vamos. Tanto tiempo. Sí. Hola, teacher. Hello, ¿estamos bien? Creemos que sí. ¿Terminamos? ¿Sí? Sí. Ok, va. Me lo llevo entonces al aula. Solamente estaba verificando cómo íbamos todo. Vámonos. Okay. Esperemos que bien. Sí. Very good. Finish? Yes. Okay. Muy bien. Vamos entonces a verificar juntos. Estamos acá. Acá estamos. Este es el ejercicio. Y aquí vamos a verificar entonces las respuestas. Number one, what? Ay, ay, ay. Míreme. Acá estamos. What are the children doing? What are the children doing? Number two, what is the girl wearing? Number three, who is Nick talking to? Aquí la preposición to al final nos indica que estamos hablando de otra persona, por eso ponemos acá el sujeto, porque es Nick hablando con alguien más. Si estuviéramos preguntando acerca de Nick, entonces no pondríamos sujeto, ¿verdad? Porque él sería la respuesta. Pero esta preposición al final nos da la clave. Number four, what are the students reading? Number five, where is the man sitting? Number six, what are they talking about? Number seven, why are you running so fast? 8. Who is he writing to? 9. Where are you standing? 10. What is she listening? Ay, yo me equivoqué. What is she listening to? Aquí me falta el ING, ya lo vamos a agregar. What is she listening to? Number 11. I'm sorry. Okay, 11. Who are we waiting for? 12, why are you crying? 13, what is Lily painting? And 14, who is my son playing with? Quiero saber si estamos bien hasta acá. Yes? Yes. Okay, vamos a ver acá. O estar a gusto, aquí estamos. Muy bien. Okay, next exercise. Exercise two. Miren, tenemos 10 oraciones y tenemos en mayúscula lo que va a ser nuestra respuesta. Entonces, John is playing computer games with his friends. ¿Cómo sería la pregunta? Who is John playing computer? Very good. Who is John playing computer games with? ¿Con quién, verdad? Who is John playing computer games with? Muy bien. Y así las demás. Usted se fija en las mayúsculas y eso es, le va a decir cuál WH word va a usar y luego construye la pregunta. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Sand castle, los castillos de arena. Christmas tree in the pool, a picture, their car in the park, carries my friends. ¿Estamos bien acá? Yes. Pueden tomar la captura, por favor, y nos vamos a trabajar porque nos hace falta el libro todavía. Okay.
¿Tenemos ya la captura? Yes. Sí. ¿Me dejan saber? You let me know. Yes, teacher. Yes, okay. Thank you very much. Let's go quickly. Let's go and work. Okay, I send you the invitations. Please click on join. Yeah, very good.
Who? Who? No, pero sería who. Solo yo estoy hablando a veces. Okay. What are my neighbors? What are my neighbors? Washing. Just on time, huh? Creo que a Marcela le pasó lo mismo, ¿verdad? Ahora. No puedo contestar. ¿Cuál es? 8. 8. La 7 quedó. Están caminando, no, están caminando en el parque, dijo. Ajá, pero ¿a dónde? Está preguntando. Sería ¿a dónde? Ajá. Where. Where, very good. Where. Sería where are. Where are. Where are. Where are. Emma and Chris. Emma and Chris. The beach now. Number one. La uno. Ajá. Who is Johnny play with? Esa es playing, playing, ING. Playing, ajá, playing. Playing, playing. Who is John? Wait. En la dos. El árbol de Navidad. Entonces podría ser que está decorando Lily. Uh-huh. Muy bien. What? Sería what is. What is Lily? No, what is the core? What is Lily? What is Lily? ¿Y ahora, después de Lily? What decorating. Is decorating, very good. Decorating. Decorating. Muy bien, muy bien. Las felicito, muy bien. Gracias, thank you. Decorating. Y ahí terminamos la pregunta. Sí, porque lo otro es la respuesta. La respuesta. Ahí es la respuesta. Uh-huh. Sería the Christmas tree. The Christmas tree. Very good. ¿Qué es tree? Teacher? Árbol. El árbol de Navidad. Sí, yo sabía. Ya es el sueño. Ya es el sueño. Está temprano. Ya tenemos sueño. I know. Es el cansancio del día, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo vamos con los documentos? Cuéntenme. A mí me confirmaron que ya me dijeron ya está la inscripción. Ese qué mensaje bueno. Me enviaron. Pero... Qué bueno, muy bien. Me alegra mucho. ¿Y Mirna Lisset? Creo que ya están en el proceso también porque ya nos preguntaron otra vez. Sí, sí, ustedes deciden continuar. Ajá. Muy bien, me alegra también. ¿Y Saraí? Ok, ¿Saraí está por ahí? ¿O sigue teniendo problemitas técnicos? Quizás sigue, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok. Bueno, ¿ya terminaron? ¿Les hace falta? ¿Les no hacen falta? Ok, no, okay. Bye, pues sigan, sigan. No es bye. Las 5 entonces dice. They are is... Swim, está nadando en la piscina. Ajá. Entonces sería. In the pool, ¿qué significa? En la piscina. Ellos nadan en la piscina.
No sé, entonces será cuando ellos no vas, porque la respuesta es en la piscina. ¿Dónde nadan ellos, quizás? O no. ¿Dónde ellos nadan es la cosa, verdad? Ajá. Sería entonces el who. Ajá. No, ¿dónde es where? Ah, where, ajá, where. Sería where is they swimming. Swimming. Where, pero para they, ¿cuál es el verbo to be? ¿Cómo? They are. Para they, ¿cuál es el verbo to be? Are. Are. Entonces, ¿cómo are. Sería la pregunta? Where. Where are, where are they? Very good. Sí. Where are they swimming? No sé cómo se pronuncia con la ing. Yes, swimming. Good. Swimming. Hasta ahí. Okay. ¿Terminaron? No, teacher. No. No, vale, okay, como... okay. No falta. Vaya, las seis. Ella. Está pintando un cuadro. ¿Qué? No, porque es, ah, no, está pintando un cuadro. Uh-huh. Sería que pero... pinta. ¿O qué ella pinta? Ajá, sería ¿qué, what ¿qué está pintando ella? Ajá. Porque el ING es el, en el momento. ¿Qué está ajá, pintando? ¿Qué está pintando? ¿A dónde ella? Van caminando. Uh-huh. ¿Qué está decorando? Entonces, what? What? What is she? Ok, there you go. Uh-huh. What is she fighting? Painting. Me lo voy a llevar hoy, tengo que llevarlo. Okay. Nos falta. Yeah, I know. Bueno, de okay. I guess we are done, right? We finish. Let's check then. Tenemos que avanzar. Vamos a ver. Ok, este es nuestro ejercicio, ¿sí lo pueden ver? ¿Me confirman, por favor? Yes, ok. Yes, vamos, teacher. Thank you, vamos a verificar acá las respuestas. Entonces estamos, miren, number one, who is John playing computer games with? Number two, what are they wearing? Number three, what are children making? Number four, what is Lily decorating? Number five, where are they swimming? Number six, what is she painting? Number seven, what are my neighbors washing? Number eight, where are Emma and Chris walking? Number nine, where is it raining today? No se les olvide, este es el sujeto, tiene que estar. WH, verb to be, subject, ing, complement. Where is it raining today? Number 10, who is driving to the beach now? ¿Estamos bien acá? ¿Tenemos alguna consulta de alguna de estas? ¿Y en la número 8? Sí. ¿Sí? ¿No llevaría al final también now? Where are Emma? Sí, Emma puede ponerlo, claro que sí. Now. Sí, sí, no hay problema, gracias. No hay problema. Aquí, now, ok. Yes. Sí, okay. Where are Emma and Chris walking now? Very good. Uh-huh. ¿Tenemos alguna otra? En la 10. Yes. Who is? Habla de my friend. Yes, muy bien. No era who are. Muy bien. Who are. Ustedes, who are. Muy bien, gracias por la pregunta. Ustedes pusieron are porque ya sabían la respuesta. ¿Verdad? Ya sabían que era plural. Normalmente, cuando se utiliza who, normalmente se pone con is,
porque no sabemos. Entonces vamos de un solo como who is. Si usted pone who are, está bien, es correcta, no hay ningún problema. Who is es como la tendencia de porque no sabemos si es singular o plural la respuesta. Pero who are is correct, no, no problem. Estamos bien ahí. Solamente les digo el contexto, es lo único. Pero estamos bien con who are. Ok. Is okay. There any other? ¿Tenemos alguna otra? Teacher. Dígame. En la 9 nosotros lo teníamos, where is raining today? Ajá. No sería lo mismo. No, where no is lo mismo. Usted necesita el sujeto. Si usted solo dice, where is raining today, es como que usted estuviera diciendo, where are walking. No dice quién. Necesita el sujeto. Entonces, where is it raining today? Recuerda que la estructura va WH, verbo to be, sujeto, verbo en ING, y si hay complemento, complemento. El complemento es el que puede ir o puede no ir, pero todo lo anterior sí tiene que ir. Y en la 10, ¿sí? está hablando de los amigos, o sí. Está hablando de mi persona. No, está hablando de los amigos. Mire, mis amigos van manejando hacia la playa en este momento. Aquí en la respuesta ustedes saben que es plural. Por eso es que ustedes ponen who are driving. Okay? Lo cual está correcto. Está correcto. Ajá. Yo les pongo who is driving porque en teoría yo no sé la respuesta. Entonces la tendencia es colocar who is porque no se sabe. Pero sí. Usted pone who are, no hay ningún problema. Estamos bien. Ok. Gracias. Ok. Is there any other question in here or comment? No? Ok. Let's continue. Vámonos entonces. Ahora sí nos vamos al manual a continuar. Este es tema del manual y estamos entonces avanzando. Terminamos aquí la lectura y nos vamos entonces a la siguiente página. Página 35. En esta página tenemos un poquito una conversación cortita que ya la vamos a practicar. La vamos a practicar antes de irnos. Pero necesito que nos vayamos a la siguiente, que es la 36, que es donde vamos a encontrar de nuevo nuestra estructura. What, when, where, why, which. Aquí tenemos uno más. Who and how. Solamente para recordarles, which es más específico que what. Si yo le digo, por ejemplo, Concepción Marina, what's your favorite color? My favorite color is peach. Is peach. Peach, okay, that's your favorite color. Pero yo le dije what, quiere decir que ella puede escoger de todos los colores que existen, cuál es su favorito. Pero si yo le digo which, Concepción Marina, which color do you prefer? Red or blue? I prefer red. Red, ok. Yo solo le di dos opciones. Entonces las opciones son más limitadas. Aquí es cuál, ¿verdad? Es algo bien específico. Usted tiene dos opciones nada más o tres opciones. Opciones limitadas. Ahí es donde usted utiliza which. En cambio, what es en general. La respuesta puede ser de entre todo lo que existe. Exacto. Okay. Entonces estamos acá. Este es como un resumen de la explicación y la práctica que hemos tenido. Lo que necesito es que por favor nos vayamos de nuevo a los grupos y vamos a hacer ejercicio 4 y 5. En el ejercicio 4 van a completar. Esto ustedes ya lo pueden hacer así con los ojitos cerrados lo van a hacer. Tienen el sujeto, tienen el verbo, terminan de armar la pregunta con el ING. No se le olvide poner el verbo to be y ya estuvo. Luego se mueven al 5. Think of some future events of your classmates and write 5 questions to ask your classmates about those events. Vamos a crear 5 preguntas originales acerca de los eventos en el trabajo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Estas 5 y estas 5 preguntas y luego yo me los traigo para la conversación. ¿Estamos claros hasta acá? Yes. Yes. Ok. No se escuchó lo último. Ah, muy bien. Tenemos. Estamos hablando un ratito. Ay, lo siento mucho. Vamos a ver.
en el primer ejercicio, que es el 4, van a terminar de crear la oración. En el paréntesis tienen la información del sujeto y el verbo que va en ING, pero ustedes deciden cuál es el la conjugación del verbo to be. Terminan de completar esas preguntas. En el siguiente ejercicio, que es el 5, van a crear 5 preguntas originales, utilizando las actividades en sus trabajos, ¿verdad? Utilizando what, where, when. Piensan en actividades que van a tener o que hacen y elaboran la pregunta. Eso es todo, 5 preguntitas y complementan las primeras. Y luego me los traigo. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Okay, let's go. I send you the invitations. Please click on join. Same groups.
Hi, Karen. Hi. Okay. I guess we're finished, right? No. No. Oh, my goodness. Okay, veamos acá. Vamos a verificar la primera parte y vamos a ver algunos ejemplos de acá. Vamos a ver. Number one, that's the example. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? El libro, el manual. Okay. What yes, company, yes. Thank you. What company are you working for? And then here we have he divide. How is he dividing? Very good. How is he dividing the groups? Eliminan la E y agregan ING. Number three, when is she handing the checks? When is she handing the checks? ¿Cuándo los está entregando? When is she handing, solo agregan ING, the checks. Number four, which factory are your boss visiting? Is your boss. Is your boss. Estamos hablando de your boss, una persona, su jefe. Puede ser él o ella. Which factory is your boss visiting? Solo agregan ING. No duplican la T. This month. Number five. Why is the new secretary working the next Saturday? Very good. Okay. Muy bien. Estamos bien con estas. Vamos a ver algunas de las preguntas originales. Claudita, could you please give me one? Question and answer. Only the question. Okay. When is Iris visiting the project? Beautiful. Very good. Celia. What is your working hours? Okay. What are your working hours? Porque son varias horas. Muy bien. Karen. Who are you working with? Who are you working with? Very good. Vamos a ver, Rodolfo, please. The microphone. Ajá. Nosotros solo una habíamos alcanzado a hacer, teacher. Dígala, dígala. Pero no es la misma que dijo Claudia, pero ahorita estoy pensando. Muy bien. Ok, muy bien. Mañana vamos a continuar, no se preocupe. Vamos a ver, Juan. Hello. When is company working the new project? When is the company working the new project? Beautiful. Marcela María, please. When are you painting the t-shirt? Yes, very good. Super nice. Abiel, do you have one? Question. Yes. Will Claudia visit the project? Okay, very good. The same question. Thank you very much. Concepcion Marina, do you have another one? When are you calling new client? When are... could you please repeat? When are calling new client? Pero quién? When... When, are, donde? Okay. Ajá. When, cuando? 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 When are you? El sujeto, when are you? When are you calling? There you go. Mm-hmm. The clients. Mm-hmm. Okay, very good. El sujeto era el que estaba faltando ahí. Mm-hmm. Marina Jansi, could you please? Where is your meeting tomorrow? When is the meeting tomorrow? Very good. Carlita? When are you checking emails? Yes, when are you checking emails? Good. It is Liliana, please. La misma que dijo Claudia. Solo okay. Una. Ok, very good. No se preocupe, mañana continuamos. Diego, ¿tenemos alguna otra? Are you working night? ¿Y WH word? No la estaba haciendo con el grupo, teacher. Estaba haciendo, ahorita se me está complicando por unas cosas del trabajo, pero... Okay.
Ok, no se preocupe. Vamos a continuar mañana. Mañana hacemos nuevas, ¿ok? Norma, ¿tenemos alguna? Where are they cleaning this Monday? Ok, where are they cleaning this Monday? Very good. Y Giovanni, vamos a concluir acá con Giovanni. Sería, who are you calling? Who are you calling? Who are you calling? Very good. Ok, vamos con la última asistencia de esta noche. Mañana vamos a continuar practicando. Mañana tenemos de nuevo Simple Present Progressive for Temporary Situations. Vamos a volver a combinar porque son dos estructuras que se parecen, pero debemos saber identificarlas y eso es a través de la práctica. Vamos a ver. Adiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Ok, pero sí se conectó un ratito, me parece. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you very much. Present. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. And Saraí Guadalupe. Present. Thank you very much. Okay. We are going to pause here. Vamos a hacer una pausa en este momento. Thank you very much. That was a beautiful practice. And I'll be waiting for you tomorrow. All right? We will continue practicing. Thank you very much. Have Thank a good you, night. Teacher. Have a good night. Bye-bye. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Right? Yes. Okay. Yes. See you tomorrow. Good night. Have a good night.